Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. Yo soy FegoPlay, estamos en FegoCraft chicos. Y después de tantas veces que les dije que ya mero me enfrentaba al Wither, hoy es el gran día chicos. Así que pues nada, para comenzar pues la verdad yo planeo que sea algo rápido, porque quisiera matar al Wither de una forma muy pro chicos. Y para eso me hice un chingo de pociones. Ya saben, si a ustedes les gustaría que pusiera el proceso de cómo hice mis pociones, pues solamente pónganmelo en los comentarios chicos, y yo subo un mini video explicando cómo hice las pociones. No tiene sonido, pero pues lo grabé por si las dudas, ¿saben? Y pues eso, ¿vale? Para enfrentarnos al Wither, lo que yo hago siempre es alejarme del mundo, chicos. Miren, ahorita estoy muy alejado de mi casa. Allá veo una vaca y todo eso. Si el Wither llegara a escaparse, no le haría daño a mis aldeanos, chicos, porque estoy ya demasiado alejado, ¿vale? Y aquí voy a hacer un hoyo que me lleve directo a la capa 11. No me importa si me caigo en la lava, no voy a morir. A ver, miren, estamos en la capa número 60 y tantos y tenemos que bajar hasta la capa 11, chicos. Para eso vamos a seguir bajando. Ojalá, chicos, que no muéramos. Olvidé hacer las manzanas doradas que recuperan toda la salud de una. Pero no importa, yo creo que podemos enfrentarlo sin manzanas doradas, ¿vale? Ok, miren, ya estamos en la capa 14, 13, 12, 11, ¿vale? Aquí es, esta es la capa buena, es la capa donde nos vamos a quedar. Y como el Wither tiene 3 de altura, nosotros vamos a dejarle 4 de altura. Y voy a picar más o menos un cuadrado, y voy a ponerle canales, chicos. Pero, o sea, el Wither en Java, ya saben muchos, es súper fácil de matar. A diferencia del Wither de Bedrock, que está todo mamadísimo y te mata casi de 2 o 3 ataques, chicos, vale. Pero... parece que hay lava. Si encontramos diamantes, pues qué mejor, chicos. Pero no es nuestra prioridad en esos momentos. Voy a ponerle un poco de pausa en lo que pico todo esto y regreso. Chicos, algo chistoso que me pasó ahorita es que estaba picando, de hecho, esta esquinita para guardar aquí las... Bueno, no guardar, para aventar aquí las piedras y que no me estorben. Y encontré diamantes, ¿vale? No le voy a decir que no a unos diamantitos. A ver, que se vengan. A ver, listo. No le voy a decir que no, chicos. Pero vale, eso es pues lo que sería tener un poco de suerte, ¿vale? Ah, no, vale. Pues solamente lo quiero para quitar todos estos bloques, porque se me va a llenar el inventario cuando esté peleando contra el señor Wither. Voy a aventar todo, absolutamente todo, incluso el hierro. Ya sé que ahorita no estamos muy así que digamos, no sé, llenos de hierro en nuestro inventario. Pero pues aún así, chicos, queremos que no nos estorbe nada, ¿vale? A ver, tiramos todo, absolutamente todo. Espero no haber tirado algo importante. Ni siquiera me estoy fijando, ¿vale? Ok, chicos, pues creo que ya son todos los bloques. Lo voy a matar en un cuadrito así de pequeño, ¿vale? Ahorita van a ver, pero le voy a poner un poco de pausa en lo que, a ver, bueno, aquí ya se llenó. Voy a picar un bloque de aquí y lo voy a poner. A ver, aquí lo voy a poner. Voy a hacer unos canales, chicos, y me voy a tomar una poción de visión nocturna para matar al Wither y que no esté por ahí poniendo antorchas o que se me oscurezca todo, chicos, ¿vale? Vale, chicos, ha llegado el momento tan épico que todos hemos estado esperando, ¿vale? Voy a tomarme la poción de visión nocturna para poder ver por lo menos durante 8 minutos. Voy a tomarme la poción de resistencia al fuego, que es de las más largas. Y ahorita me voy a volver a tomar las siguientes pociones, pero bueno... Primero vamos a armar a este señor Wither. Miren, primero voy a poner la de visión nocturna, que creo que es la más importante, porque si no, ustedes no van a poder ver nada, ¿vale? Pues estoy hasta nervioso, chicos. Se supone que ya deberíamos de... Chicos, prepárense para la batalla. Miren, va a explotar. Me voy a tomar estas cosas por lo pronto, chicos. Vamos a tratar de matarlo lo más rápido posible. Miren, va a explotar. Vale, ya explotó, me llegó hasta allá. Vale, me tomé todas las pociones, así que no me está haciendo tanto daño. Pero él está escapando, chicos. Está huyendo de mí. Vale, disculpen, me voy a quedar un poco callado porque necesito concentración.
Vale. ¿Cuántos segundos tengo para que se me acaben los... Bueno. Vale, todavía tengo. Vale, ya está aquí. Abajo, chicos. Chicos, no tenemos que dejar que se mueva. Chicos. Les dije que tenía que ser épico y fue muy épico. O sea, no me tomé ni la mitad de la. Ay, me muero. Ni la mitad de las pociones que se suponía que me iba a tomar. Vale, es más, me voy a tomar una de regeneración porque me estoy muriendo. Y una de velocidad. No creo que me haga falta. Pero bueno, de fuerza de hecho tampoco, chicos. O sea, estoy... Pareciera que fue algo muy simple, chicos. Se vio muy fácil incluso. Pero de verdad que no lo fue, chicos. Ya sé que este capítulo yo lo aplacé muchísimo, porque quería estar perfectamente listo para tener este resultado, chicos. Y pues ya vieron, sí se pudo, sí lo matamos, chicos. Y esperen, bueno, no. O sea, ya el video ya va a acabar, pero chicos, lo voy a dejar por aquí, pero... Voy a hacer algo, y es que voy a estar farmeando en el Nether cráneos de esqueleto Wither. Y chicos, vamos a matar a 2 Withers al mismo tiempo próximamente. 2 Withers, o sea, eso es algo que no creo que alguno... Bueno, no creo que muchos lo hayan hecho, chicos. pero ya vieron que jugar en Java, pues sí, efectivamente es algo más fácil que jugar en Bedrock. Más que nada porque se pueden conseguir mejores cosas más rápido, ¿vale? Con respecto a los aldeanos. Ya lo saben, chicos. Así que les recomiendo mucho que hagan la granja de aldeanos que yo hice si es que juegan en Java. Si juegan en Bedrock, pues tienen mis respetos, chicos. Y pues nos vemos en un siguiente capítulo. Gente, eso digamos todos juntos. Adiós, gente. Gente, una disculpa por el sonido, que la verdad es que me di cuenta después que el micrófono estaba un poco mal, estaba fallando, y pues eso, disculpen chicos, no fue mi intención, pero voy a tratar de que no se note mucho, ¿vale? Y pues, si es la primera vez que ven uno de mis videos, pues les recomiendo que se suscriban, chicos. Hago contenido de Minecraft y otros videojuegos, y pues nada, los quiero, gente.